Wilmary rompe el silencio en Hexatlón, Estados Unidos, dice toda la verdad de lo que pasó tras su eliminación, la verdadera razón de la salida de Wilmary de Hexatlón, Estados Unidos. Quédate en este video porque te tenemos todos los detalles. Supuesto fraude en Hexatlón, Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando con Wilmary? Quédate en este video. Bienvenidos familia a otro video de este canal donde te mantenemos informado de todo lo que tiene que ver con Hexatlón, Estados Unidos, este canal Sam Music. Recordarte que tenemos nuestro sorteo en el canal donde tú puedes ser de los ganadores de $100. Cada final de mes pensamos hacer uno de estos sorteos y mientras más comentarios dejes en nuestros videos, más oportunidades tienes de ganar. Recuerda reportar desde dónde, desde qué país estás conectado con nosotros. Tenemos personas desde Estados Unidos, dígase Phoenix, Arizona, Nueva York, específicamente el Bronx, desde Miami, desde Orlando, Florida, tenemos gente conectada con nosotros. Pues familia, todos vimos la triste salida de Wilmary de Hexatlón, Estados Unidos. Muchos se alegraron, muchos estuvieron contentos debido a que criticaban tanto a esta competidora. Incluso los rojos, puedo decir que una de sus archienemigas era Wilmary, debido a que en este mismo canal recibimos tantos comentarios criticándola, tantas cosas que decían sobre Wilmary. Y yo veo que cuando anuncian su eliminación, todo el mundo contento, todos los seguidores de los rojos contentos con la salida de Wilmary. ¿Qué te pareció Wilmary como competidora? Hay que destacar algo claro, y es que de todos los que estaban participando, ella fue un refuerzo, llegó a la competencia, dio el nivel y fue de las semifinalistas. Eso hay que destacarlo. Buena compañera con los competidores, obviamente, que eran de su agrado. Mucha gente apoyándola. Vemos en sus redes sociales demasiadas muestras de cariño para Wilmary. Incluso los seguidores de ella han comentado de que Hexatlón está totalmente preparado, que Hexatlón está 100% coordinado y que todos los competidores ya saben qué tiempo van a durar en la competencia y cuánto dinero se van a llevar a su casa. Esta especulación ha rondado mucho en las redes sociales debido a que fuentes también han dicho, en el video anterior de este canal hablamos sobre eso, de que ya Nona González supuestamente sabía de que el vaquero iba a ser el beneficiado según la producción esta temporada. O sea que el vaquero va a ser el ganador de esta temporada y acusa directamente o acusan en redes sociales a la producción de Hexatlón Estados Unidos en esta versión All Stars de preparar los finales para la conveniencia o más bien para el gusto del público. Déjame en los comentarios qué opinas sobre este rumor que anda en las redes sociales. ¿Crees que en realidad estas carreras, todo este tiempo que estamos viviendo en pantalla, es parte de algo orquestado directamente por la organización de este reality? ¿O crees que todo lo que pasa en Hexatlón es 100% genuino? Déjame tu opinión sobre ese tema porque se está hablando muchísimo de eso en redes sociales, diciendo de que Hexatlón preparó esta final para el vaquero. Así que quiero ver tus opiniones, quiero ver qué la gente opina en los comentarios. Vamos al caso Wilmary y su reacción en Hexatlón. Antes de seguir hablándoles, vamos a ver una partecita de declaraciones que hizo Wilmary tras su salida de Hexatlón, Estados Unidos, algo que les dijo a los compañeros. Vamos a ver. No, no dije que no iba a llorar, yo soy bien fuerte y no voy a llorar. Lo que digo es que espero coincidir con alguno de ustedes afuera en algún proyecto. Estoy muy feliz, las lágrimas que tengo es de agradecimiento. Sé que muchas cosas buenas vienen por ahí. Qué bueno que me hayan abierto estas puertas, estoy súper feliz. Ahí ustedes ven lo que dice Wilmary, triste, salida triste,
para ella de la competencia. Los rojos también estuvieron tristes porque le salió Magallón, y Katherine también hizo una que otras declaraciones también de lo de Magallón. Vamos a ver lo de Katherine y volvemos rápidamente para decirles lo que compartió Wilmary luego de su salida, lo que reveló. Vamos a ver. A mí es de las que más me va a doler que se me vaya el Capi. De verdad que comenzamos esta aventura juntos desde el año pasado. Siempre él muy pendiente que yo estuviera bien, igual. Su familia, sus hijos me dicen tía. Así que imagínense cómo me va a doler. Lo voy a extrañar mucho. Ahí ustedes ven las declaraciones de Katherine Ibargüen luego de la salida de Magallón, un competidor que estuvo muy cercano con los rojos, muy activo y mucha gente lo tenía como campeón, pero tristemente termina eliminado. Esta es la realidad que se vive en estos realities. Pues vamos a hablar de realidad y vamos a hablar ya específicamente de Wilmary, quien rompió el silencio y dejó ciertas declaraciones tras su salida de Hexatlón Estados Unidos. Salida justa, salida injusta. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, muy valiosa, muy importante tu opinión para nosotros. ¿Crees que fue justa o crees que fue injusta la salida de Wilmary? ¿Crees que debió ser de las... ya de los finalistas completamente, que debió avanzar, o consideras de que prácticamente ella tiene menos nivel que Susana Bundy? Porque si me preguntan a mí, en la competencia Susana demostró lo que tenía que demostrar. La gente siempre está especulando. Pues vamos a leer lo que publicó Wilmary, el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. Dice así: empezaré dándole las gracias a mi madre por hacer de mí una gran mujer. Gracias a toda mi familia y amigos por apoyarme siempre. Gente, estoy tan pero tan feliz de todo lo que logré. Me siento 100% con el trabajo que realicé. Me tracé objetivos y metas, los cuales cumplí a cabalidad. Y de eso se trata la vida. Luchen por sus sueños, crean en ustedes, trabajen duro, no te rindas y lo importante, nunca pero nunca dejen de ser ustedes mismos. De 1000 fotos que tiene Hexatlón mía en toda la temporada, escogí esta porque me define. Me crié corriendo por el lodo, siendo una niña feliz. Me crié siendo yo misma, me crié libre y natural. Jamás perderé mi esencia. Hashtag mami lo logré, un paso más. Gracias Puerto Rico, gracias Villalba. Ahí ustedes ven el mensaje tan emotivo que colgó Wilmary Negrón en sus redes sociales luego de su salida de Hexatlón Estados Unidos. Muchas personas le llamó la atención lo tan feliz y lo tan conforme que estuvo Wilmary tras su salida. Ahí es que comienza la conspiración, comienzan las especulaciones de que supuestamente los competidores ya saben el tiempo que van a estar en competencia y que a pesar de todo, como yo les dije también en videos anteriores, ganan y ganan y ganan en Hexatlón, porque ganan en exposición en Telemundo, una de las plataformas más grandes de entretenimiento de toda Latinoamérica en Estados Unidos. Ganan promociones en sus redes sociales, ganan dinero porque ustedes saben que cada semana se les paga, aparte de los premios y todo lo que se ha regalado ya en Hexatlón. Entonces todo el mundo dice, está diciendo en redes sociales, que estar en Hexatlón es un beneficio, pero y eso es una realidad. Pero hay spoilers específicos, hay informaciones específicas que se refieren a cierto comportamiento irregular en Hexatlón que indica que los competidores ya saben el tiempo que van a durar, y la conformidad de Wilmary tras su salida está confirmando esto. ¿Crees que es correcto este tipo de actitudes de Wilmary luego de que fue una contrincante muy frontal, muy desafiante, que muchos pensaban que iba a terminar ganando todo en Hexatlón y termina yéndose de esta forma? Déjame tu opinión en los comentarios sobre Wilmary. Muy importante analizar cada una de las cosas que hemos traído en este video, porque son datos y son realidades lo que estamos viendo en el caso de Wilmary. Emotiva sus declaraciones también. Antes de irme, déjame ver
Creo que también ella colgó en sus historias una celebración que hizo su una felicitación prácticamente que hizo su novio, donde dice: súper orgulloso de ti, lo diste todo y lograste tu objetivo. Dios te bendiga siempre, te amo. Pone el símbolo de anillo en Wilmar, indicando que, como ustedes saben, ella dijo que luego del Exatlón se iba a casar. También ella colgó una publicación que dice: no me busquen en Exatlón Estados Unidos porque ya me eliminaron. Dando a entender, quizás de una forma jocosa en sus redes, el tomarse su salida de Exatlón Estados Unidos. Bueno, familia, hasta aquí las informaciones sobre Wilmar y cualquier otra declaración que ella suba en sus redes sociales. Vamos a estar pendiente. Recordarte que debes seguirme en mi página de Facebook. El link está en la descripción y tú tienes que ser parte si quieres ganarte los $100. Así que, familia, nos vemos en otro contenido de este canal. Hasta un próximo video.